Saludos. Bueno, continuamos aquí con estas clases de física y en la parte de vectores y vamos a resolver el problema número 6. Y básicamente es encontrar el ángulo entre dos vectores, magnitud de su suma, ¿no? Vamos a explicar el problema. Vamos a leerlo. Entonces, el problema dice así: encuentre el ángulo entre dos vectores, aquí damos las magnitudes de 8 y 10 unidades, cuando su resultante forma un ángulo de 50 grados con el vector de mayor longitud. Calcule también la magnitud del vector resultante. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer, como hemos hecho, hemos venido haciendo, planteamos una notación, especificamos los datos pues traemos los datos a partir del enunciado y después nos vamos a una parte gráfica, una representación gráfica y terminamos resolviendo el problema analíticamente. Entonces, vamos con la notación. Aquí, como dicen que hay dos vectores, a esos dos vectores que se están sumando, a esos dos vectores los voy a llamar A y B. Pero además también dice que así está la resultante. Esa resultante es la suma. Entonces, a los vectores, ya como le digo, A y B, y a la suma S. ¿Está bien? Y además dice que encuentre el ángulo entre ellos. A ese ángulo entre ellos lo vamos a llamar teta. Y también dice que el ángulo, la suma, la resultante, forma un ángulo conocido que vamos a llamar gamma. Ese ángulo es con el vector de mayor magnitud, es decir, con el vector de 10 unidades. Y aquí, según los datos que aparecen, vamos a llamar A y B a los vectores de magnitud 8 y 10. Ok, entonces vamos a extraerle los datos a este problema y sería algo así, pues, ya como teta es el ángulo entre los vectores, en mi interrogante, este es lo primero que pregunta. Y después las magnitudes, como A y B son los vectores, aquí está en negrita, aquí está en normal, entonces copiamos. En normal nos representan las magnitudes 8 y 10, y también nos dicen que el ángulo, lo estamos llamando gamma, bueno, nosotros decidimos llamarlo gamma, y es el ángulo entre la suma y el vector de mayor magnitud, que es el de 10, que es B. Y también nos piden la magnitud del vector S. Bueno, aquí voy a plantear parte el inicio de la solución y luego me voy a la parte gráfica. Entonces, fíjense que como la suma es A más B, ¿sí? El vector A va a ser el vector suma menos B. ¿Y por qué hago esto así? Ah, bueno, porque si yo quiero hallar el módulo del vector S, va a aparecer el ángulo que está entre A y B. Y si yo de aquí despejo A, entonces aquí va a aparecer una diferencia y va a aparecer el ángulo entre S y B. El ángulo que aparece entre estos dos vectores nos lo piden, ¿sí? Teta, y el ángulo que aparece entre la suma y el vector B nos lo suministran. Así que esto es importante trabajar con esto. Vamos ahora a la parte, a la representación gráfica y después nos devolvemos otra vez para acá. Bueno, aquí voy a especificar lo que ya sabemos. Si tenemos dos vectores cualesquiera, A y B, su suma se obtiene colocando uno a continuación del otro y el resultante, la suma, va a ser el vector que va desde el origen del primer vector hasta la fecha del último. Esta suma, aquí no hay ningún tipo de restricción. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a restringir de acuerdo a lo que nos dice el problema. Vamos a ver qué es esto. Ah, otra cosa. Fíjense, como en el problema nos mencionan el ángulo entre el vector A y B que tenemos que buscar, y además nos mencionan el ángulo entre B y S, a mí me conviene fijar el vector B, porque no tengo ninguna restricción en cuanto a la orientación de la figura que voy a utilizar. Así que yo oriento uno de los vectores como mejor me y los demás se van a orientar de acuerdo a lo que se impone. Entonces, yo voy a fijar la orientación de este, ¿sí?
Y por comodidad, no tiene que ser así, pero por comodidad lo voy a colocar horizontal. Vamos a verlo. Entonces ahí tengo un vector que tiene 10 unidades de longitud. Y si nos devolvemos, fíjense que A tiene que tener la flecha en el origen de B para poder sumar, ¿sí? Y obtener esto. Entonces, bueno, si aquí está A, todavía no sé la orientación de, perdón, aquí está B, todavía no sé la orientación de A, pero sí sé su magnitud. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La flecha de A va a estar en el origen de B y la magnitud es 8 unidades, de tal manera que el origen de A va a estar en cualquier parte de una circunferencia de radio 8, que es justamente lo que tengo aquí dibujado. Entonces, por ejemplo, pudiera empezar aquí, terminar acá, y luego la suma vendría desde el origen de A hasta la flecha de B. Esto, entonces, nos está dando una idea de cómo, ¿sí? Podemos dibujar de A. Ok, por ahora no tenemos más nada respecto a A, sino su magnitud. Hay otra cosa. Dice que el vector b y el vector suma forman un ángulo conocido. A ese ángulo lo llamamos gamma y eso vale 50 grados. Entonces, yo lo voy a colocar acá. Esto que está aquí representa una recta donde descansa el vector b. Entonces, ahí lo tengo. Esto está fijo y bueno, en alguna parte, si yo coloco el origen de ese aquí, y la flecha en cualquier parte, ese ángulo va a ser justamente gamma. Pero lo que quiero, ya sabemos, es sumar A más B y que me dé S. De tal manera que S tendrá la flecha por acá. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo quedaría esto. Quedaría algo así como esto. Pero todavía, como no sé su magnitud, yo lo voy a dejar así. En alguna parte va a estar la magnitud, que es lo que me interesa calcular. Ahora voy a combinar estas dos condiciones. Una, que S esté según esta orientación, según esta dirección, y que A esté según el origen de A, esté en alguna parte por acá. Entonces, justamente la intersección de estas dos soluciones es la que me va a dar la solución que estoy buscando. Entonces, pero si me doy cuenta, esta recta que aparece por aquí intersecta a la circunferencia en dos partes. Una por acá y otra por acá. De tal manera que la solución que tengo no es única, sino que tengo dos soluciones. ¿Está bien? Entonces, una sería, por ejemplo, empezando A desde aquí, terminándolo acá. Y, bueno, aquí tengo B. Y el vector ese sería el vector que va de aquí hasta acá. Esa es una solución. Y la otra solución sería cuando A empieza aquí, termina acá. Y la suma, ese sería el vector que va desde acá hasta acá. Está bien, dos soluciones. Y eso lo vamos a obtener también formalmente. Pero aquí es bueno porque utilizando la parte gráfica nos damos cuenta de que ya vamos a obtener dos soluciones. Entonces, una de las soluciones, como les comenté, era la que empezaba por acá, donde S empieza por acá. Y bueno, es este vector que va de aquí hasta acá. Bueno, eso significa entonces que A iría desde acá hasta acá. Sería algo así como esto. Y aquí tengo la primera representación gráfica de mi solución. O la solución, o la representación de mi primera solución. Vamos a quitar esta parte de ahí. ¿Está bien? Ahora, la otra parte, la otra solución es cuando el vector S aparece por acá. Y fíjense que aquí le he colocado unos subíndices. Aquí SA. SA y A sub A representan el primer par de soluciones. Y para el segundo par de soluciones, o no, primero el ángulo. Vamos a ver el ángulo ahora que forma, que es lo que nos piden, el ángulo entre A y B. Entonces aquí tengo una solución A sub A. Lo que voy a hacer este vector lo coloco para acá. ¿Está bien? Y eso me daría la primera solución. Este vector, este ángulo de acá es el ángulo que estoy buscando. Estas tres soluciones para A, para teta y para SA es la primera, vamos a decir, terna de soluciones y luego vamos a ver la segunda. Vamos para la segunda.
Okay. Otra vez ahí tenemos, vamos a decir, la dirección que me determina la otra solución para B, SB ahora lo estoy llamando, y el vector SB entonces sería el vector que va desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá. Y a su B sería este vector, ¿sí? Y la suma me da justamente, fíjense que yo, si yo sumo a sub B más B, me da SB. Y el ángulo entonces de a sub B con D sería, bueno, yo voy a trasladar esto para acá y allí tenía este ángulo. ¿Está bien? Esta es la parte, la representación gráfica de esta parte. Vamos a quitar esta parte de aquí. Y bueno, esta sería la primera solución. Vamos a hacer ahora esto desde el punto de vista analítico y vamos a ver cómo tenemos la contraparte de encontrar dos soluciones. Vamos a ver. Ok, tenemos estos datos, ya los explicamos y habíamos planteado esta solución. Ahora, si S está dado por esta expresión y yo puedo despejar A desde a partir de acá y obtener esta expresión, entonces las magnitudes de S y de A se pueden hallar por acá, pues S cuadrado, aquí de una vez coloqué el S cuadrado, porque lo que me interesa es justamente este ángulo es una de las cosas, y ese, pero me voy a dar cuenta de un detalle. A partir de aquí se obtiene esta parte y a partir de esta se obtiene esta. Entonces aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, aquí esto es una ecuación cuadrática en S, ¿sí? S está elevado al cuadrado. Aquí tengo S, un término con S cuadrado, un término con S lineal y un término que va a aparecer independiente de ese. Aquí tengo las dos incógnitas. Fíjense que aquí tengo solamente una incógnita S y aquí tengo las dos incógnitas. Entonces yo voy a partir de esta ecuación, esta acá, y voy a resolverlo para S. Entonces primero vamos a ordenarlo. Entonces esta ecuación que está acá, al ordenarlo me queda de esta manera, es más fácil para visualizar. Entonces tenemos aquí un término con S cuadrado, un término con S lineal y un término independiente de S. Y ahora para esto encontramos, bueno, aplicamos la solución a la ecuación de segundo grado, recuerda, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado y así vamos, ¿sí? Y donde a, b y la c que no nombré son los coeficientes, pues, de S cuadrado de S y el coeficiente y el término independiente. Okay, una vez que tengo esto, entonces la solución va a ser esta, ¿sí? Porque bueno, aquí B, por ejemplo, A vale 1, B vale menos 2B coseno de gamma y C, ¿sí? El término independiente va a ser B cuadrado menos C cuadrado. Cuando sustituyo eso en la ecuación de segundo grado, obtengo esta parte, ¿okay? Y fíjense que al ser la ecuación de segundo grado, es lógico que uno piense inmediatamente en dos soluciones. Y entonces estamos viendo la contraparte de la representación gráfica aquí con una ecuación de segundo grado. Entonces, este doble signo para acá me arroja dos soluciones. Así que tengo dos soluciones. Una con el positivo y otra con el negativo. Ok. Bueno, tenemos las dos soluciones. Y ahora, con esta ecuación de acá, ya conocido las soluciones para S, podemos despejar teta, o primero el coseno de teta. Vamos a despejarlo por acá, me queda esta ecuación, y finalmente teta va a tener esta expresión, el arcoseno de todo esto. Y que por supuesto también vamos a tener dos soluciones, porque aquí tenemos dos soluciones, una que se llama SA, que le hemos llamado SA, y otra que le hemos llamado SB. Y bueno, aquí está la solución. Simplemente se sustituye, en lugar de S cuadrado, colocamos SA cuadrado. Y en lugar de S cuadrado otra vez, con otra solución, SB cuadrado. Aquí está. Bueno, las partes numéricas, ya que simplemente lo que hay que sustituir en esta expresión de acá, se sustituye y nos arroja este par de soluciones. Y tengo esta parte, se coloca allí. Se hacen las multiplicaciones y todas las operaciones matemáticas respectivas, y esto me da que para SA voy a tener una solución aproximada de este valor, y para
Bueno, aquí es SB. Voy a tener esta expresión de acá. Bueno, y al sustituirla en esta expresión de acá, SA y SB, voy a obtener para teta sub A, ¿sí?, estos valores que, bueno, me dan estos resultados. Por supuesto, aquí le coloco aproximado, bueno, porque esto sigue teniendo decimales. Y eso es todo lo que les tenía por ahora. Ya saben, como siempre, si hay alguna duda, por favor, déjenme en la caja de comentarios cualquier pregunta, cualquier comentario, y yo la responderé tan pronto como la vea, pues. Pero bueno, saludos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.